pescadores, ¿cómo les va? Hoy nos encontramos Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Parece increíble después de tantos días de cuarentena estar arriba de una lancha haciendo una nota en vivo, pero bueno, la flexibilización que se dio permitió poder salir a pescar de nuevo acá en la provincia de Santa Fe y sobre todo Villa Cañas. Se habilitó la pesca para los pescadores locales, pescadores y guías locales por el momento, hay que aclarar eso, con los cuidados correspondientes, como es el uso de barbijo o tapaboca, que yo ahora me lo bajé un poquito para que me entiendan lo que hablo, el uso de alcohol en gel en la medida que se pueda, bueno, y distanciamiento social. Solo permiten tres pescadores por embarcación, y recalco, por el momento pescadores locales y guías locales, nada más. De a poco esperemos que esto se vaya flexibilizando con el correr de los días, con el correr de los meses. Así que bueno, vamos a testear un poco cómo está la laguna después de 3 meses de no visitarla, que nos tuvo esta cuarentena guardados a todos. Esperemos tener buena pesca, tenemos referencia de los chicos de los pesqueros que han estado probándola estos días, que hay muy buen pejerrey, muy buenos tamaños. Así que bueno, vamos a armar equipos, estamos preparando ya las cañas y esperemos tener buena pesca y buenas imágenes. Ya vamos a explicar después las líneas que vamos a usar y las cañas que estamos utilizando. Muy sano, muy muy sano, mucha vitalidad, muy bien alimentado, así que bueno, realmente una satisfacción poder pescar estos peces. Vamos con más. Bueno, acá venimos con otra captura de Pepe, tamaño un poquito más chico, pero lindo, lindo pejerrey también. Interesante, bueno, bárbaro Pepe, vamos a seguir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estuvimos visitando Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, después de casi 3 meses de no testear la laguna. Realmente la laguna se encuentra en muy buenas condiciones, está muy, muy linda en cuanto a nivel de agua, si bien bajó un poco respecto al año pasado, pero mantiene un buen caudal, un buen nivel de agua. Hicimos una pesca, como están viendo las imágenes, muy muy linda, de muy buenos tamaños, muy buenos pejerreyes, así que el tamaño realmente nos sorprendió porque no pensamos encontrar el pescado tan grande en esta época del año que esté picando a flote. Utilizamos todas líneas de flote con bajadas de 30 a 40 centímetros. El día que nos tocó era un día bastante ventoso, como pueden ver en las imágenes. Viento del este de 18, 19, 20 kilómetros y tuvimos ráfagas de hasta 35. Muy molesto, por cierto, cosa que también dificultó un poco la filmación y la toma de imágenes porque el agua por momentos salpicaba, pegaba en la lancha, mojaba la filmadora, así que bueno, por eso a lo mejor no se han podido filmar todas las capturas que hemos obtenido en ese día. Pero bueno, realmente está muy muy linda la laguna, el pescado está espectacular. Hemos sacado matungo de kilo en esta oportunidad, hemos sacado de 800 gramos, de 700, de 600, bueno, habrán visto la calidad de pescado que hemos obtenido. La única salvedad que hay que hacer, que bueno, que por el momento está habilitada solamente para pescadores locales y guías locales, debido bueno, a toda esta pandemia. Así que bueno, esperemos que esto pronto se vaya flexibilizando un poco más y que comiencen a invitarla para la gente de la zona, gente mejor de sur de Santa Fe, departamento General López y quizás, no sé si será esta temporada, pero a lo mejor la que viene para gente de las otras provincias. Así que bueno, espero que disfruten de las imágenes.
Vean la calidad de pescado que tiene la laguna. Estuvimos en Pesquero Luis Robea, Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Pescando Laguna La Zoraida Villa Cañas. Después de la cuarentena arrancó la pesca espectacular, espectacular. Bueno, acá que venimos con otro peje de Pepe, vamos a ver qué pasa. Parece prometedor. Tamaños realmente sorprendentes, sorprendentes, una hermosura de pescado. Bueno, habíamos cortado ahí porque se le había enredado el copo en el ancla de capa. Miren qué pescado, a contraluz y todo, mirá. Pesca, Pepe, hoy. Espectacular. Muy buena pesca. Todo pescado parejo. Estamos volviendo a la laguna. Otro lindo ejemplar. Terminando la jornada, ya terminando la tarde, son casi las 4. Completando ya la cuota de pejerreyes, muy buena pesca, muy lindo día. Bueno, gente, final de la jornada. Realmente hemos tenido una jornada muy, muy linda, con muy buena pesca, muy buenas capturas. Ustedes lo habrán podido apreciar en las imágenes. El pescado que tiene la laguna realmente asombroso, todo buen tamaño. Recalcamos que todavía no está habilitada la pesca para todos, sino por el momento para los residentes de acá de Villa Cañas, tanto sean guías como pescadores locales, que deben tramitar también el permiso en la municipalidad. También en el caso nuestro, como medios de prensa, hemos tenido que tramitar el permiso municipal de pesca para poder ingresar a la laguna y realizar esta nota. Así que bueno, antes de despedirnos presentamos a Lobito, nuestra mascota que nos acompaña siempre en la jornada de pesca y a realizar estas notas. Esperemos que les haya gustado las imágenes, que hayan disfrutado, que les haya gustado el pescado que tiene la laguna, y será hasta la próxima.